estamos felices, pero sinceramente te digo, este es un reconocimiento para todos esos clientes que están eligiendo hacer banco por el celular. Como decís, ya no se trata solo de tener una atención. Hoy te podría decir que ya es prácticamente un banco digital donde puedes hacer todas tus transacciones. De hecho, en Itaú, el 90% de sus clientes hace transacciones a través de las apps. Estamos ya con más de 5 millones de transferencias, 3 millones de pagos de servicios. Y también puedes ya pedir una cuenta digital, una tarjeta sin salir de tu casa. Así que imagínate lo que es olvidarte del horario de atención de la sucursal, que sucursal me queda más cerca, y tener a tu banco en el celular. Creo que ese cambio en el cliente y que nos estuvo exigiendo durante mucho tiempo es el que nos está permitiendo este logro, del cual estamos súper orgullosos todos en el equipo. Bueno, tengo que decirte que como cliente del banco también yo tengo la posibilidad y la facilidad de... Llegó un momento, sobre todo para mí que no soy nativo digital, pero que nunca estuve ajeno a lo que son los avances tecnológicos. O sea, más allá de que no, de que por una cuestión de edad yo no soy nativo digital, pero siempre traté de estar al tanto. Esto en serio es como que a mí por lo menos me amigó muchísimo con hacer cosas que en el banco antes yo no quería hacer. Es como que había cosas que yo no, o sea, también por qué sé yo, no sé si por porque el trámite bancario siempre te daba esa sensación de que te ibas a ir, ibas a pasar mucho tiempo, hay cosas que no entendés, que tenés que preguntar. Y esta transformación digital que yo la sentí con Itaú, como te digo, por ser cliente, me amigó con un montón de productos del banco y con un montón de posibilidades que antes era como que casi que no tenías ganas de hacerlas. Totalmente, es que, mira, uno piensa, tengo que hacer banco y no es lo mejor, no es lo que te gustaría en un lunes como este, ¿verdad? Pero imagínate hacer ahí desde tu camita, en el celular, lo que vos quieras. Así que, Jorge, gracias por elegirnos. Y yo creo que son dos los factores claves de la transformación. Primero, así como vos decís, animarse, ¿verdad? Si bien, no sé, yo tengo tíos mayores, un montón de gente que te dice, pero yo no soy para el celular, pero estás en Facebook, estás en WhatsApp, y estar en el banco en el celular no es mucho más difícil que eso, ¿verdad? O sea, es animarse a explorar, es como que tenés ahí al día la información de tu cuenta, de tu tarjeta. Yo siempre le digo a la gente, todos en algún momento vimos ese miedo de cuando va a pasar la tarjeta, ¿será que tiene disponible? ¿Será que no tiene? Sí. Y ahora tu celular, mientras estás en la fila, abrís tu aplicación y tenés tu disponible en línea. Ya no tenés que preocuparte, miras todas las tarjetas que tenés, miras tu cuenta. A veces tenés hasta la posibilidad de pedir un aumento de línea de tu tarjeta ahí en ese mismo momento. Y lo otro, Jorge, que hoy ya es posible salir a comprar solo con el celular. No sé si vos ya usás la forma de pago QR, ¿verdad? Sí, donde vos elegís pagar con tu cuenta, con tu tarjeta, con tu préstamo. Entonces está realmente revolucionando. Por eso lo primero es animarse. Y para animarse hay que conocer, ¿verdad? Nosotros en Itaú tenemos toda una página de YouTube con varios tutoriales. Entonces, solamente conociendo, experimentando, uno realmente puede valorar esos tiempos. Antes era, no sé, una hora irme a pagar algo. Hoy es 700 servicios tenés la posibilidad de pagar en tu app. Imagínate. Claro. ¿Verdad? Lo que se te ocurra ahí a un clic de distancia en menos de un minuto. Y el tercer punto que siempre quiero resaltar también en oportunidades como esta que llegamos a tanta gente es la seguridad está en vos con tu clave. Que la gente tiene miedo, se me pierde el celular, se me va a robar toda mi cuenta. Mira, la clave es la clave. Si esa clave es así como la llave de tu casa, o sea, si vos guardás, si vos realmente no usás un número fácil que cualquiera puede identificar, si no le compartís a nadie, por más que la aplicación esté ahí, yo esté al lado tuyo, pero no tengo el acceso, nadie va a poder hacer nada en tu app ni en tus aplicativos digitales. Claro, es también una cuestión que tenemos que
que acostumbrarnos a entender. Siempre pensamos que es como que sucedió esto cuando se dejó de usar la chequera y pasó a la tarjeta de crédito. O sea, son como trámites que se tienen que vivir y que tenés que darte cuenta. O sea, hay un equipo de gente mucho más inteligente que nosotros que está trabajando todos los días en tratar de evitar cualquier problema, cualquier fuga de dinero, porque al fin y al cabo esa fuga de dinero al que le perjudica es al banco más que al cliente, que también hay que entender eso. No, totalmente. Y mira, hay algo súper interesante que dijiste, transaccionar a través de tus cuentas o de tu tarjeta es lo más trazable que existe, ¿verdad? O sea, yo puedo saber a qué hora se fue la plata, para quién se fue la plata. En cambio, vos quitas plata del cajero y muchas veces te olvidas en qué gastaste, si se te perdió, si no se te perdió. En cambio, vos tenés a quién le transferiste, en qué momento. Y como decías, en el banco somos un súper equipo de más de 1000 personas realmente capacitándose constantemente, que son las que están haciendo posible que hoy ya tenés más de 80 opciones para hacer a través de tus aplicativos digitales. Hay todo un departamento de monitoreo contra fraudes que siempre está analizando tu comportamiento, si las operaciones son las que sueles realizar. El hecho de tener una casa matriz como Brasil también nos permite usar tecnología de punta en cuanto a innovación, en cuanto a seguridad, para que la gente se pueda sentir tranquila usando su banco desde el celular. Y ahora también hay que decir, no sé cómo se llaman estos cajeros nuevos que ya te reciben plata. Antes el cajero te daba nomás plata. Ahora el cajero de Itaú ya te recibe tu plata. Vos te vas al cajero y vos haces tu depósito en el cajero nomás ya. Así mismo, son los cajeros de depósito inmediato. Realmente hoy, Jorge, prácticamente lo que buscamos es que el banco esté cerca tuyo las 24 horas. Como te digo, que ya sea un paradigma eso. ¿De qué sucursal, de qué horario? Vos, ayer domingo me escribía una persona conocida y decía, tengo unos cheques que depositar. Andate a cualquier sucursal, depositas el cheque ahí y el comprobante te sale con la imagen del cheque. O sea, vos ya tenés ahí. Y el depósito en efectivo para gente que tiene su negocio, en vez de guardar en su caja fuerte, esperar el lunes, puede meter los billetes y el crédito en su cuenta Itaú es online. O sea, vos depositás un sábado a las 8 de la noche y enseguida te puedes ir a utilizar con tu tarjeta de débito, con tu QR, esos fondos, ¿verdad? Hasta 200 millones por día. Entonces, son facilidades que de vuelta es conocer y aprovechar para que uno pueda tener más tiempo en otras cosas y dejarle un poco al banco todas esas operaciones bancarias, todo lo que tiene que ver con custodiar el efectivo. Realmente estamos ahí siempre pensando cómo hacerlo mejor. Claro, ya no necesitas más del Itaú Express solamente, que antes era nuestra solución ya en horario fuera del banco, digamos en un horario más extendido. Ahora con estos cajeros ya tranquilamente pasás por uno, te bajás y haces tu trámite, así como cuando vas a retirar dinero, la única diferencia es que te vas por el camino por el que haces el depósito, en vez de retirar, depositas. Así mismo, mira, vos tenés hoy el banco en el súper, si te queda bien, tenés en todas las sucursales los cajeros 24 horas, tenés también un call center 24 horas, si vas a usar por primera vez tu app y estás con dudas, un poco miedoso, llamas al call center que te asesora, que te ayuda. Pero y por supuesto las sucursales también siempre disponibles ahí con gente para asesorarte, a ver qué eres tu primera casa, qué eres tu auto. La idea es que la sucursal se convierta más en ese ambiente de cercanía y de asesoramiento con el cliente, ¿verdad? Que es un poco el rol del banco en esta sociedad, ¿verdad? Poder acompañarle a la gente en esas decisiones financieras con distintas opciones y que todo eso que es más transaccional lo puedas resolver en cualquier momento. Y una recomendación que le voy a hacer a la gente, perdón que me tome el atrevimiento, dentro de la app tenés la posibilidad de hacer ahorros programados. Y si tenés la posibilidad de calcular, por decir, de ahora más me quedan 3 meses y voy a tener unas vacaciones, entonces tu viático para las vacaciones, asignás una cantidad X y pones
le podés poner el título de para qué estás haciendo tu ahorro programado y pones vacaciones en 3 meses y le asignás una platita que por ahí vos podés acomodar mejor. Entonces asignás y en 3 meses trácate, sacás esa platita y haces un ahorro programado, que eso lo podés hacer también de manera muy sencilla en la aplicación. Jorge, vos sabes que tomando tus palabras, yo siempre le digo a la gente que dice, no, pero yo no tengo para ahorrar. Yo le digo, agarra y pone un ahorro programado. Entra ahora a tu app, inversiones, ahorro programado, decís, prueba si querés. Y pone 10.000 todos los meses. Sí, no pasó nada trágico por ese 10.000 de ahorro durante 3 meses. Después renová y hace un poquito más, un poquito más. El ahorro es un hábito, es así como tomar agua. Viste que hay gente que dice, yo no tomo agua, pero empezás a tomar y tenés sed y querés. Y sobre todo esa satisfacción que después al final vos ves. Por ahí, mira, ahora decís, ya no llego para las vacaciones este año, pero capaz llegas para la de julio, ¿verdad? El objetivo es lo que te mueve a ahorrar, no que te sobre plata, porque lo que te hace ese objetivo es decir, esto es más importante para mí que otro gasto que tengo hoy. Entonces, anímense, ¿verdad? Yo soy mamá de 3 hijos y siempre le digo a la gente, mira que tus hijos no cumplen 15 de la noche a la mañana. Si quieres darle un regalo especial a tu hija, no esperes que tenga 14. Empieza ya más chiquitita, con un ahorro de 200.000, 300.000. Cuando tenga 15, ni vos te vas a dar cuenta que vas a poder darle ese regalo que tanto querés. Entonces, los ahorros programados pueden ser desde plazos muy cortitos hasta plazos de 5 años, pero nos cambia como consumidores en tener un objetivo que hace que para esto es más importante. Yo siempre digo, ¿trabajamos cuántas horas por mes? Una horita por mes a dedicarle a ver nuestra finanza y a ver cómo podemos ir haciendo que esa plata rinda más. Vale la pena. Así que hoy a todos los que tienen la app Itaú, entren, ahorro programado, 10.000 3 meses. Si no fue tan difícil, anímense a seguir renovando, porque la verdad que esa posibilidad de ahorrar es lo que va mejorando también nuestra calidad de vida y a veces un poquito de disciplina y sobre todo decisiones, ¿verdad? Claro, porque después terminás gastando esa plata en cualquier otra porquería. Te das cuenta que gastaste en algo que vos decís, tengo acá, voy a gastar en un delivery que no necesitabas. Así que son las decisiones. Sí, pero las opciones están. O sea, la opción está en la app como para que vos lo hagas. Así que, Patricia, nuevamente, felicitaciones, felicidades a toda la gente, a toda la gran familia de Itaú. Tenemos mucha gente amiga ahí dentro de esta tan importante empresa en nuestro país, este banco, esta institución. ¿Cómo se le llama al? ¿Es una institución? ¿Es una empresa? Es una institución financiera, pero hay una frase que a mí me encanta, que decía uno de los fundadores de Itaú Unibanco, que es, somos personas sirviendo personas. Porque al final del día, por más que seamos un banco digital, estamos pensando en esas personas, estamos ofreciendo siempre la calidad de atención de nuestros más de 1.000 colaboradores. Así que, Jorge, yo te robo un minuto solo para agradecer a todo el equipo de Itaú, que de verdad son profesionales que están siempre buscando innovar, que son aquellos que hacen posible estos logros. A algunos nos toca estar acá para compartir, pero es todo un gran equipo humano realmente. Así que acérquense, consulten, que siempre estamos ahí. Y como decía al inicio, personas sirviendo personas.